Argentina se posiciona desde otro lugar, tanto a nivel de Naciones Unidas, como en el Mercosur o como en la OEA. Nosotros precisamos, e incluso en materia de cooperación. Nosotros avanzamos en materia de cooperación con Haití, apenas fue el terremoto en su momento, articulando incluso con la OEA y promoviendo con toda la región para que todos los países apoyemos a Haití. En el Mercosur, la Argentina propuso la creación, primero fue un grupo de trabajo, pero hoy es una comisión permanente, en el ámbito de la reunión de altas autoridades de derechos humanos, hay una comisión permanente de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y fíjate que es importante porque es en derechos humanos. Y Argentina tiene un rol muy importante en esa comisión. Y después en la OEA también. Argentina fue vicepresidente hasta hace muy poco. Ahora tiene la vicepresidencia Chile. Pero de hecho coordina, y estamos partiendo en breve a la reunión que se hace en Costa Rica de OEA. De hecho hay trabajo que venimos haciendo en capacidad jurídica a través de la región y lo coordinó Argentina. Es decir, que venimos con un trabajo muy fuerte a nivel internacional. Naciones Unidas permanentemente le solicita intervención a Argentina. Ellos colaboran mucho con nosotros también. Las veces que le hemos solicitado han participado hasta en actividades en el Consejo Federal y en el interior del país. Y eso es muy, muy positivo. Así que la verdad que sí, hemos logrado posicionar a Argentina en otro lugar en materia de discapacidad.